constituye una de las preocupaciones principales de los ciudadanos, especialmente para los jóvenes y los colectivos más vulnerables. La experiencia pasada de nuestro país y la comparación internacional muestra que el parque público de vivienda es fundamental para poder responder adecuadamente a este reto. En España disponemos de un parque público de unas 300.000 viviendas. Esto es un 3% del total, frente al 9% de la media de la Unión Europea. Y por eso es fundamental, entre otras medidas de calado que ya hemos puesto en marcha, reconstituir el parque público de vivienda y aprovechar al 100% los activos de Sareb. Y hoy he informado al Consejo de Ministros sobre el plan de Sareb para movilizar hasta 50.000 viviendas para alquiler asequible. Desde la incorporación de Sareb en el perímetro público en primavera de 2022, hemos puesto en marcha una estrategia para racionalizar sus costes y conjugar en la gestión diaria el doble objetivo de hacer una buena gestión financiera de los activos para recuperar el máximo de las ayudas públicas y reembolsar su deuda y al mismo tiempo contribuir a la protección social. Hay que recordar que la entrada de la Sareb dentro del perímetro público, debido a un cambio estadístico en 2020, supuso un aumento de la deuda del Estado en algo más de 34.000 millones de euros. Y por eso las actuaciones en este ámbito deben velar por maximizar el valor económico de los activos. Actualmente, la Sareb cuenta con un stock de vivienda que podría servir para uso social de 21.000 euros. Unidades, además de otras 14.000 que ya se encuentran habitadas y suelos disponibles en los que se podrían desarrollar hasta 15.000 viviendas y proyectos adicionales.